Ayer hubo un repudio masivo en las redes sociales por la muerte de un aficionado del club Comunicaciones y exigieron que se suspenda el torneo de clausura 2014 del fútbol nacional. Ante el suceso, decenas de usuarios de Twitter crearon el hashtag que se suspenda la Liga Nacional como una expresión para frenar la violencia en los estadios de fútbol de Guatemala. Debido al movimiento que se logró en las redes, el presidente de la Liga Nacional, Alfonso Cruz, reaccionó al clamor e informó que no se puede suspender el torneo, pero sí se está evaluando jugar lo que resta del mismo puerta cerrada o permitir el ingreso solo de aficionados. Del equipo local. El Club Comunicaciones apoyó la moción de jugar a puerta cerrada en una conferencia de prensa. Luego de que se jugara el clásico 278 que Municipal y Comunicaciones disputaron el domingo por la mañana, Kevin Díaz, identificado como seguidor del Club Albo, fue asesinado. Un transeúnte que estaba en el mercado El Guarda, lugar en donde sucedió el hecho, grabó con su móvil cuando a Díaz le propinaron una golpiza con palos y piedras y finalmente fue apuñalado en el tórax por un grupo de personas que vestían la camisola del conjunto rojo. Publinews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del grupo Emisoras Unidas, 50 años.